Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias a toda la banda que ya está conectada, que ya está por acá. Veo que tenemos un gran, pero gran aforo el día de hoy. Muchísima gente que ya está conectada. Y pues viendo este live que vamos a platicar el día de hoy y que vamos a... Híjole, estoy bastante emocionado, estoy bastante contento. Y hoy no podríamos hacerlo de otra forma. Simple y sencillamente, pues tenemos que empezar de la siguiente manera. Espero que no salga la lonja, pero tenemos que empezar de esta manera, señores. Sale este y entra este, papás. Así de fácil, esto es lo que está pasando con el centro delantero, el nuevo centro delantero del Deportivo Toluca Fútbol Club. Se llama Luke de Jong, señores. Con información de Blanca Ríos, ya les he platicado varias veces que Blanca Ríos sí es una de las fuentes más confiables que maneja el Deportivo Toluca, bueno, que cubre al Deportivo Toluca como reporteros o en este caso periodistas se refieren. Les puedo decir que definitivamente esto ya es un hecho, ya no, pues, sería muy raro que hubiera una vuelta atrás. ¿A qué me refiero? Blanca Ríos tiene contacto directo con Francisco Aznárraga, esto no es ningún secreto, ni mucho menos. Y cuando ella saca una información es porque ya está total y plenamente validada. Así es que se los puedo decir, lo podemos festejar, creo que ya es, pues es un hecho, no podríamos decir otra cosa. Simple y sencillamente, Luke de Jong es el nuevo delantero, el nuevo centro delantero del Club Deportivo Toluca. Ahora va a faltar ver la presentación. Espero que no cometamos el oso mundial de que presentamos al nuevo 9 Luke de Jong y con la foto de Frankie de Jong, como ha sucedido en determinadas ocasiones con estos community managers que maneja el Toluca. Pero bueno, hoy es todo fiesta, alegría, paz, amor y felicidad. Así es que la verdad es que estamos contentos. La verdad es que sí, estoy bastante, pero bastante contento el día de hoy. A ver, banda. ¿Quién es Luke de Jong? Para los que no lo sepan, ya lo platicamos en un video anterior, pero bueno, vamos a repasar muy, pero muy rápido quién es Luke de Jong, de dónde llega, qué onda, por qué hice esto de quitarme la del Barcelona y después sacar la del Toluca. Es muy sencillo, Luke de Jong proviene del Sevilla, pertenece al Sevilla, pero toda la temporada anterior, es decir, la temporada 2021-2022, la jugó para el Fútbol Club Barcelona. Les puedo decir, anotó goles en clásicos, Luke de Jong. Tiene pocos goles durante toda la temporada, pero el promedio de goleo, la verdad es que es bastante alto. Ahorita les voy a dar algunos números y datos y vamos, por supuesto, a platicar rápidamente qué es lo que va a suceder con la llegada de Luke de Jong. A ver, banda, muy, pero muy rápido. Luke de Jong viene, insisto, del Sevilla, pero toda la temporada anterior la jugó con el Barcelona. Es nacionalidad de Países Bajos o Holanda, como le decimos aquí en México. Tiene 31 años, la verdad es que todavía está joven y puede aportar bastante. Mide 1.88, su pie derecho es el preferido, es el pie que maneja normalmente. La posición, pues bueno, es centro delantero. Y pues bueno, en el Barcelona tenía la casaca número 17, si no estoy mal. Rápidamente los números, que es aquí la cosa importante. Los números de Luke de Jong con el Barcelona. Jugó nada más 21 partidos. 21 partidos, sabemos que en España, si no estoy mal, son 38, de los cuales solamente jugó 21. Y de esos 21 fue titular en 6 juegos, ¿ok? Es decir, no era el centro delantero titular, desde luego. Pero... Ah, bueno, y un promedio de minutos por juego. El promedio que tenía de minutos por juego era de 33 minutos. Entonces, si hablamos de todo, que definitivamente sí es... un promedio corto, pero ahí viene lo interesante. En los 21 partidos que participó, metió 6 goles. 6 goles en 21 partidos. Su promedio de goles, o por así decirlo, la estadística de goleo que tiene, es de un gol cada 117 minutos. Es decir, prácticamente un tercio de gol por partido. Es decir, un gol cada 2 o 3 partidos. Entonces, desde luego que suma y puta, desde luego que ilusiona. No por el promedio. O sea, si tú me dices el centro delantero del Toluca mete un gol cada 3 partidos y es seguro, digo, todo mundo va a decir claro que sí lo queremos, porque son 17 partidos y cada 3 te van a meter goles. Desde luego que vamos a tener un buen promedio de goleo, tomando en cuenta de lo que venimos, ¿no? De Ian González, de los Canelos y toda esa gente. Pero más allá de todo,
Aquí hay varias cosas interesantes e importantes. Una, la primera cosa, y que es algo que de verdad, como aficionado al Barcelona, se los tengo que recalcar y sí, por supuesto que lo tengo que decir, es muy sencillo. Luke de Jong es uno de estos jugadores que a sus 31 años no da una sola pelota por perdida. No da una sola bola por perdida. Cada que entraba se notaba una diferencia en el ataque. Y eso sí se los digo. Si volteáramos a ver que esa estadística estaría interesante buscarla. Y si la encuentro para el jueves la voy a presentar y la platicamos. A ver, banda. Es muy, pero muy muy interesante esto. Luke de Jong tiene algo que por ejemplo Chicharito Hernández tenía cuando, bueno, en esas buenas épocas en el Real Madrid y por supuesto en Manchester United. Es más, me atrevería a decir que todavía en Chivas. Y eso es que sabe perfectamente en dónde ubicarse en el área. Y eso es algo que en Toluca no teníamos desde la época de Cardozo, ¿eh? Y ojo, no estoy diciendo que este va a ser el nuevo Cardozo, de que va a meter 249 goles. No. Pero de que por supuesto que es un refuerzo que ilusiona, que promete y que al menos a mí sí me da una esperanza de que Toluca pueda tener ese gol que tanto le faltó durante todo el torneo anterior. Por supuesto que sí. Así es que esa cosa es total y plenamente importante, insisto, la parte de que vamos a tener a un delantero que va a estar siempre bien, pero bien posicionado para poder pues ir hacia adelante y empujar, y en este caso ya sea rematar o regresar el balón, que también esa es la parte importante, porque también tuvo asistencias durante su estadía en el Barcelona, que es básicamente en lo que me estoy enfocando ahorita, ¿no? En la última temporada. Entonces, señores, pues simple y sencillamente vamos a tener al delantero que estuvo en el Barça, lo vamos a tener ahora acá en el Deportivo Toluca Fútbol Club. Estamos contentos, desde luego que estamos contentos, significa muchísimo. Y como lo dice el título, Toluca está rompiendo el mercado. Luke de Jong había sido pretendido por el América ya desde hace algunos ayeres. Y pues miren, nunca se le hizo. Hoy el papá del América, o sea, el Deportivo Toluca, logra traer a Luke de Jong. Y pues la verdad es que desde luego que no es para menos el estar emocionados, claro que sí. Y claro que también esto era plan con maña en muchos sentidos. Si se dan cuenta, acaban de de presentar los precios de los abonos. Y les puedo decir que mandan el tweet de los abonos y creo que media hora después seguramente se pusieron hasta de acuerdo. Es una suposición, esto no lo puedo asegurar, ni mucho menos por Blanca Ríos. Pero Blanca Ríos da la primicia a nivel global, porque esta es una noticia global. Esto no solamente es una noticia de la Liga MX, porque estás hablando de que el delantero que estaba en el Barcelona hoy va a jugar en el Toluca, hoy va a jugar en México. Entonces, pues sacaron los precios de los abonos. Media hora después, Blanca Ríos saca la primicia global de que Luke de Jong llegará al Deportivo Toluca. Si a mí me preguntan, híjole, es que es difícil, no es difícil, es difícil no ilusionarse con lo que estamos viendo. Ya repasé esto, lo voy a volver a hacer muy rápido porque, insisto, mucha gente me dice, ya nos podemos ilusionar, ¿qué piensas? ¿Se vale? ¿No se vale? Híjole, es que es difícil, de verdad es muy, pero muy difícil no ilusionarte con lo que está sucediendo en el Toluca el día de hoy. Es decir, llega Thiago Volpi. Después de que teníamos, la verdad es que sí, una falta de un portero con mucha seguridad, vamos a decirlo como es. Ustedes saben que yo siempre respaldé el trabajo de Luis García, pero también hay que decirlo, por supuesto que te ofrece muchísimo más capacidad en la portería. Thiago Volpi es un portero probado tanto en la Liga Mexicana como en otros lugares. Entonces, digo, Thiago Volpi. Del lado derecho todavía no se sabe qué onda. Del lado izquierdo, pues por ahí ya se habla de Marcel Ruiz. Ese seguramente ya lo vamos a tener confirmado cuando llegue el jueves de Sentimiento por el Diablo. Ahorita no vamos a platicar de ello. Otra de las cosas es los centrales. Llega, por supuesto, Mosquera, que claro que vale la pena voltearlo a ver, junto con Valver Huerta o en este caso Jared Ortega. Si nos vamos a la contención, pues por ahí podríamos encontrar a Fernando Navarro junto con Claudio Baeza, que desde luego vale la pena voltearlo a ver. Y si no es así, Claudio Baeza con Jordan Sierra, como lo venían trabajando. Del lado izquierdo ya tenemos a Meneses, del lado derecho tenemos a Leo Fernández. Y en el centro, ojo, porque aquí podremos habilitar en el centro o a Navarro como un mediocampista ofensivo, si lo quieren ver así. O
Se habla también por ahí de una posible llegada de Orbelín Pineda. Lo veo bien complicado, pero bueno, suponiendo. Y pues bueno, adelante ya tenemos a Luke de Jong. Si hablamos específicamente, insisto, si hablamos específicamente de todo lo que sucedió en este mercado de fichajes, claro, claro que es difícil no ilusionarse con lo que estamos viendo. Si algo me ha enseñado el fútbol es que ahí tenemos al París. O sea, tenemos al París con Lionel Messi, con Sergio Ramos, con Neymar, con Mbappé, con bueno, seguro se me van algunos ahí, y con Donnarumma y demás. Y pues el que se veía que no era el favorito fue el que ganó la Champions, ¿no? Estamos hablando del Real Madrid. Y el que era el, por supuesto, favorito en el papel, que era Manchester City y Paris Saint-Germain, no la ganaron. Entonces, es lo mismo acá. Estoy seguro que Toluca va a ser uno de los candidatos al título simple y sencillamente por estar ahí. La playera va a volver a pesar. Estoy seguro que el estadio va a volver a pesar, y no solamente por los jugadores, sino probablemente por lo que la afición vamos a estar haciendo cada 15 días en el estadio. Entonces, Hay muchas partes que si volteas a ver todas las aristas, desde luego que volteas y te dices, ¿cómo chingados no me voy a ilusionar con la llegada de De Jong, con la llegada de Meneses, con la llegada de Navarro, con la llegada de Mosquera, con la posible llegada, porque todavía no es segura, la de Marcel Ruiz? Hay muchas cosas que ahí valdría la pena voltear a ver. Pero lo que sí es un hecho es que Hoy lo tengo que reconocer. Francisco Zunaga rompió el mercado de fichajes. Hoy no es Panchito, hoy no es Paquito, hoy no es Panchín. Hoy es don Francisco Zunaga Conde. Eso era lo que se les pedía a los directivos. A los directivos se les decía muy, pero muy fácil: banda, es, pero muy fácil. Cuando se trabaja bien, cuando se hacen las cosas bien, cuando se planea a tiempo, la afición lo reconoce, la afición lo aplaude, la afición lo respalda. Cuando no, por eso empiezan este tipo de ejercicios como Sentimiento por el Diablo. Porque era bastante tortuoso ver cómo estaba Toluca planeando sus pretemporadas, sus temporadas, sus torneos y todo ello. El día de hoy, vemos lo que está haciendo el Toluca, lo que está haciendo Francisco Zunaga. Híjole, está de verdad de locos, algo que jamás me imaginé. En el momento que termina el torneo anterior, estar grabando un video como el de hoy, jamás me lo imaginé. Nunca en la vida me imaginé hacer un live hablando de la llegada de del que era en ese momento, bueno, sí, delantero del Barcelona, de ese tamaño. No lo sé, es difícil no ilusionarse, pero lo que sí es un hecho es que el día de hoy Toluca, claro que es candidato, claro que ilusiona, claro que emociona. Y pues ahí sí se los voy a decir, aunque me van a decir porrista y demás, ¿no? El día de hoy se trabajó, por supuesto que hay que hacerlo, banda. Los que puedan y tengan cómo y con queso, vayan a comprar su abono. La directiva se rifó, don Valentín se rifó. Sí, tuvieron que pagar multa, eso no lo olvidamos, eso no se olvida. El tema de la multa no se olvida, el tema de que venimos de 6 torneos valiendo madre, eso no lo olvidó nadie. Pero lo que sí es un hecho es que ahorita, después de la multa, después de gastar 33 millones de pesos, se está invirtiendo una cantidad de dinero que de verdad está sin precedentes totalmente en el Toluca, sin precedentes. Uno de los fichajes más caros había sido Lucas Lobos y no pasó nada. El día de hoy ya llevan, si no estoy mal y de acuerdo a números, entre 12 y 15 millones de dólares gastados, aparte la multa, que es 1.3 lo que se pusieron ahí. Entonces, si hablamos de todo, yo creo que sí van entre 20 y 25 millones de dólares los que probablemente se puedan llegar a gastar. No se sabe todavía el tema de Orbelín, no se sabe todavía el tema de Marcel. Pero bueno, el día de hoy, sí hay que decirlo, el día de hoy se trabajó. El día de hoy Francisco Zunaga lo hizo bien. El día de hoy la directiva lo está haciendo bien. Entonces, los que puedan, banda, mañana se empiezan a vender. Los que puedan, compren abono. De verdad, vale la pena. Este tipo de cosas son las que valen la pena. Este tipo de cosas son las que los aficionados estuvimos esperando durante 12 pinches años. 12 fregados años que tuviéramos un equipo que de verdad lo voltearas a ver y digas, podemos competir. Podemos competir. Eso es lo que se esperaba. Insisto, siempre lo hemos dicho y aquí siempre lo dije. Hagan las cosas bien y se les va a aplaudir. Y otra cosa, y lo tengo que reconocer también. Banda, el tema del abono. Cuando yo compré el abono en el torneo anterior me costó 4 mil pesos. Hoy la renovación me va a costar 3.500. O sea, de verdad, ¡pum! O sea, están
están haciendo las cosas bien. Yo como aficionado y como crítico y principal crítico, lo podría yo decir así si quieren, o un idiota o un payaso, llámenme como quieran, no pasa nada. Lo tengo que decir, hoy Francisco Ciunaga hizo las cosas. Hoy se pusieron a trabajar. Los que puedan y quieran y tengan la posibilidad, claro que sí. Claro que vayan por el abono. Vale la pena. Y vale la pena también porque vas a estar viendo cada 15 días a jugadores que no habíamos tenido nunca aquí. A un Leo Fernández que por primera vez desde que llegó al Toluca va a estar acompañado. Y va a estar acompañado por Meneses, por Navarro, por Luke de Jong, por por supuesto, bueno, Claudio Baeza. Y de ahí para atrás. Entonces, que vale la pena, que vale totalmente la pena, a mi punto de vista. Vamos a ver qué sucede. Estoy contento, claro que estoy contento. Estoy emocionado, claro que estoy emocionado. Ilusionado, les voy a decir la verdad, y ya me empiezo a ilusionar. Ahora sí me empiezo a ilusionar. No sé si nos va a alcanzar para llegar al título, no lo sé. Pero insisto, después de pagar multa con que lleguemos a una semifinal o que nos colemos dentro de los cuatro primeros a liguilla, creo que será un gran torneo. Y de ahí que se apuntale todavía lo que se pueda apuntalar y que se vaya para adelante. No, si hablamos de hombre por hombre y todo, creo que todavía no estamos hombre por hombre, vamos a decirlo así, en plantilla a nivel de Tigres. Me queda claro que no. Solamente de todas las que están ahorita en el fútbol mexicano, la única que veo superior, hombre por hombre, ojo, es a Tigres. Sin embargo, tenemos la clara muestra de que Atlas pudo sacar a Tigres. Y Atlas fue campeón y Atlas tiene un papel menor. Entonces, ya aquí en este tipo de cosas ya es otra cosa. Y sí, en un día, bueno, en 24 horas más o menos, Francisco Ciunaga metió el ruido de que venía por ahí el mudo. Se logran meter a De Jong en la operación. Marcel lo van a anunciar próximamente, seguro. Y, señores, se va Pedrito Canelo. ¿Qué más le podemos pedir a Francisco Ciunaga el día de hoy? Absolutamente nada. Pero nada. El tipo, ahora sí, lo tengo que reconocer. Hoy no es Panchito, hoy no es Panchino, hoy no es Paquito, no. Hoy es Don Francisco Ciunaga Conde. Y como lo dije en un tuit, mi estimado Francisco, si tú quieres, te hacemos gobernador del Estado de México 2023. Está así la cosa, tú sabes perfectamente que Pepe sabe y tiene cómo, entonces ahí está, banda. Pero bueno, señores, el día de hoy no me quería aguantar las ganas. No me quería aguantar las ganas de hacer este live. Y este video, porque sí, pues Luke de Jong parece ser, bueno, no parece, creo yo, y de acuerdo a la información y de acuerdo al antecedente de Blanca Ríos, Luke de Jong es el nuevo delantero del Deportivo Toluca Fútbol Club. Ya si viene Cavani o no, es otra cosa, y todavía no sabemos si esto se va a llamar sentimiento por Ciunaga, porque dijimos que si llegaba Cavani, ese fue, o dije delantero top. Si dije delantero top, voy a tener que ver. Si dije delantero top, ya el siguiente live ya se va a llamar sentimiento por Ciunaga, ¿eh? O sea, ahí está. Pero si no, pues bueno, ya, vamos a ver. Y pues bueno, aquí la parte importante es que ya no voy a comprar camisa de aquí a que, bueno, playera de aquí a que salgan las nuevas. Así es que bueno, según yo dije Cavani, pero bueno, vamos a ver. Si dije Cavani, esto sigue llamándose sentimiento por el diablo. Si dije un delantero top, se va a llamar sentimiento por Ciunaga, no pasa nada. Así es que, señores, el mejor director, el mejor presidente de la Liga MX se llama Francisco Ciunaga. Así somos de volubles. Pero bueno, primera vez que se ponen a trabajar, lo hacen de manera adecuada. Y el día de hoy, por supuesto. Así es que, pues ya los quiero a todos en el estadio. El vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Luke de Jong, todos la vuelta vamos a dar. Banda, nos estamos viendo. No sé si el jueves tengo reunión con los compañeros de Entre Diablos, pero ya sea mañana o el viernes en la noche, o vemos cómo hacemos, pero hacemos live. Así es que bueno, no quería quedarles mal, el día de hoy pues ya tuvimos un live y pues estuvimos por acá. Banda, de verdad, Don Francisco Ciunaga Conde, gobernador del Estado de México 2023, así de fácil, ¿eh? Pero bueno, les mando besos, abrazos y arrimones a todos, por supuesto, mi primer beso en el nudo de globo a Luke de Jong, y nos estamos viendo próximamente. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos.